Muy buenas noches, amigos de Pasión 502, espero que ustedes estén bien. Les habla Orlando Solís Ramírez y hoy les dejamos con este videoblog de esta noche. Para Vivanco, Gonzalo viene con el remate, gol, 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 por este momento. Por ahora no estamos fuera, por ahora no estamos fuera de clasificación, estamos una segunda ganando. ¡Bravo, Vivianco! Resurgiste como el ave Fénix. ¡Caíste y volviste! ¡De querer! ¡Grande, Vivianco! ¡Bravo! Hemos visto jugadores que han regresado después de 2 años y han regresado bien. La jugada de Vivanco ya está. ¡Gol! ¡Gol! ¡Vivanco! Regresa nuevamente a la alineación titular, señores. Lo demuestra con ese toque sutil. ¡Qué bien! ¡Qué bien! Con el 84. ¡Otra vez, Vivanco! ¡No lo puedo creer! ¡No lo puedo creer! Gonzalo Vivanco anotó un gol, su doblete. Lo que no le ha ido nada bien, ahora sí les tocó. ¡Increíble! Comunicaciones. El dedo gordo, como le decimos, el primer metatarsiano. Aquí está el guardameta y es. Y es penal, 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 penal. Penal para Sheila Escobar de Camposeco. Esteban García. Uy, lo veo. El gato. Tiempo y distancia. Uy, sí. Eso era penalti.
Eso era penalti. Si no miento, parece que esto sí fue desde el punto penal. ¡Vamos, Ivanco! ¡Vamos! ¡En carrera, pie derecho, pie derecho! ¡Gol! ¡Gatri! ¡Ivanco lo hizo! ¡Se lo logramos! ¡Ya no, no! ¡Todavía no estamos fuera! Aquí está Gonzalo Ivanco buscando el hat-trick. ¡Viene Ivanco! ¡Gol! ¡Gol! ¡Ivanco! ¡Gol! ¡Nishila! El argentino marca el tercero suyo. El tercero de Chila. Y el equipo de Occidente lo gana 3 goles por... Y, por cierto, saludos a la cámara.